Las elecciones europeas no son unas elecciones ajenas a nuestro mundo rural. Cualquier agricultor, cualquier ganadero, tiene que saber que las consecuencias de la política europea son inmediatas en la política agraria comunitaria. Son con unos efectos positivos o negativos en la PAC. Son con unos efectos también importantes en el Fondo Social Europeo y en los fondos FEDER. En definitiva, Europa nos interesa económicamente, pero nos interesa también políticamente, porque sin duda ninguna la construcción del siglo XXI es una construcción en la que cada vez van a contar más Europa y cada vez van a contar menos los estados. Que la ciudadanía ha sufrido decisiones gubernamentales las cuales en algunos casos no han sido suficientemente entendidas. Y los efectos que están teniendo esas decisiones se están viendo ya en esta primavera del 2014. Es lo que queremos trasladar a la ciudadanía, que el sacrificio que se ha hecho ha merecido la pena y que sin duda ninguna votar a socialismo es volver otra vez a la política del año 2010-2011, que fueron de consecuencias absolutamente negativas para toda la sociedad española. Yo creo que han sido unas declaraciones mal interpretadas. Creo que todos, yo me pongo en primer lugar, en el curso de una campaña electoral, pues dicen los sociólogos que el hombre más perfecto se equivoca 5 veces al día. Yo no sé si es tanto. Lo que sí digo es que la voluntad me consta, porque he hablado con él, la voluntad desde luego de Cañete es una voluntad de respeto máximo y de parificación en derechos y obligaciones del hombre y la mujer, y que en ningún caso quiere jerarquizar ni establecer una tímida mota de machismo en sus declaraciones.